Muy buenos días a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas. Soy el profesor Alejandro Frías Luna, responsable de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Me da mucho gusto, pero mucho gusto saludarlos, muchachos. Yo espero que se encuentren bien, que estos fenómenos naturales que nos hicieron estar en estas condiciones hayan sido favorables y de mucha, sobre todo, de mucha experiencia que les permita a ustedes como tal ver qué es lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo, cómo enfrentar esto que nosotros vivimos día con día. Muchachos, vamos a aprovechar este lugar, que es el espacio de la Dirección General, para permitirnos comunicarnos con ustedes. Aquí le vamos a pasar a la maestra Rebeca. Buenos días, comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Mi nombre es la profesora Rebeca Zamora Muñiz. Igual que aquí el compañero Frías, comparto la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado. Efectivamente, yo me uno a la bienvenida del profesor Frías, esperando que esta situación, independientemente de que nos pegó, aún así tenemos esa capacidad de resiliencia que hemos comentado para salir adelante, y creo que esta es una gran oportunidad para lograr otro tipo de aprendizaje, puesto que estamos abiertos para ello. A continuación, el maestro Frías iniciará con una clase para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro programa de Formación Cívica y Ética de segundo grado. Adelante, profesor Frías. Okay. Bueno, primero sí quiero comentarles acerca del aprendizaje esperado, que es lo más importante para nosotros. Participa en la construcción de reglas y normas en distintos contextos y argumenta por qué éstas rigen sus actos en espacios privados y públicos. Elegimos este subtema, y en este caso este aprendizaje esperado del bloque número 1, porque creo que es uno de los más importantes que nosotros debemos aplicar. Ustedes deben entender que en todo lugar en donde estamos, en todo espacio, debemos de manejar reglas y normas que nos permiten socializar dentro de nuestra vida cotidiana, pero socializar armónicamente. Si no existieran las normas y las reglas, de verdad es que sería un caos, más de lo que ya nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar acerca de las normas y las reglas que podemos nosotros encontrar en espacios públicos y privados. Les voy a hablar acerca de las normas. Como tal, las normas son las conductas y acciones que regulan al individuo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos así, ¿sí? Ya que si nosotros no tenemos un reglamento, una norma que aplica en la escuela, en la casa, en el cine, en todo lugar, nuestra vida sería un caos. En este caso, esa es la función principal de una norma, que se pueda dar y que pueda regular la conducta de todos los seres humanos, ¿ok? Un conjunto de normas hacen reglas. Lo que nosotros queremos es que ustedes hagan un reglamento. Pero ahorita la maestra Rebe, les va a hablar acerca de quiénes son los encargados de manejar esas reglas y normas en la sociedad. Efectivamente, todo el tiempo nosotros estamos bajo normas y reglas. Estas normas y reglas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser unas normas convencionales, jurídicas o morales. Ejemplo, a veces cuando nosotros vamos a hacer un pago de un servicio, nos tenemos que formar, porque es parte de una regla. Sabemos que nos tenemos que formar y no violentar al que está adelante. Efectivamente, esas normas y reglas necesitan a veces ser implementadas o supervisadas por las llamadas figuras de autoridad. Estas figuras de autoridad las podemos encontrar en la familia. Directamente pueden ser los padres de familia, que es en primera instancia. Obviamente tenemos otros familiares, las tías, los abuelos, a veces los hermanos mayores. Tenemos en la escuela, como pueden ser los directivos, profesores o cualquier personal que esté a nuestro cargo. Y obviamente también están en la sociedad. En la sociedad pueden ser de diferente tipo, los más conocidos o los que en un momento dado podemos reconocer a primera instancia. Puede ser la policía, el ejército, incluso la vecina que tenemos a un lado, que para nosotros es una figura de autoridad. El ejemplo más claro de poder ejercer, o que de la manera en que ejercimos estas figuras de autoridad, lo vimos claramente en el suceso que nos sucedió el 19 de septiembre, con las figuras de autoridad que tuvimos en la escuela.
manejamos normas y reglas. Sabíamos cuál era la manera de poder, en un momento dado, evacuar el edificio. Lo llevamos a cabo porque anteriormente estuvimos trabajando precisamente lo que eran las normas y las reglas. No corro, no empujo, no grito. Evacuamos de una manera efectiva y rápida. Y por otro lado, las figuras de autoridades que estábamos al pendiente éramos todo el personal de la técnica número 17. ¿Sí? Entonces, estas figuras de autoridad siempre las vamos a tener presentes, ¿sí? Por lo tanto, aquí la continuación, el maestro Frías les va a decir en qué va a consistir la actividad que ustedes nos van a hacer favor de entregar. Ok, alumnos, miren, lo que buscamos es que ustedes interactúen con estas normas. No tiene caso que ustedes solamente digan, es que este es un reglamento de un juego, este es el reglamento de mi salón, este es el reglamento de la escuela, sino que las lleven a cabo. Entonces, el aprendizaje esperado es muy claro poderlo entender. Que ustedes sean capaces de construir y de participar en esos reglamentos, en esas normas. Que ustedes vean lo que sucede en su salón de clases, que ustedes vean qué es lo que sucede en su familia, en la escuela, y que puedan participar. ¿Cuál es el producto que nosotros vamos a aplicar, en este caso, para esta sesión? El producto es la elaboración de un reglamento que me permita como tal interactuar en mi salón de clases con todos mis compañeros. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un reglamento. ¿Cuántas normas voy a necesitar? 10 normas. ¿Cuál puede ser? Bueno, evitar el uso de celulares dentro del salón de clases. Esa es una norma que a nosotros nos va a beneficiar a todos. Va a beneficiar tanto al profesor como a todos mis compañeros. ¿Por qué? Porque no va a ser un distractor de clase. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que estar poniendo atención a lo que debo de hacer. Porque yo tengo que entregar mis productos. Entonces el celular en algunos momentos no es benéfico para mis sesiones o para mi actividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la entrega en hojas, puede ser en hojas blancas, en hojas de color, en donde ustedes creen un reglamento con 10 normas que les permitan, voy de nuevo, convivir lo mejor posible dentro del salón de clases. Y esas normas van a ser para todos los integrantes de ese grupo, ¿ok? Y que sean, como tal, como dice la maestra, que se puedan ver y que se puedan, sobre todo, desarrollar favorablemente en un salón de clases. Ese es el producto que nosotros estamos buscando que ustedes hagan. Analícenlo, piensen qué es lo mejor, no para mí, qué es lo mejor en este caso, para mi compañero, para mi profesor, para el compañero que está atrás, para el compañero que está adelante, ¿sí? Y que todos podamos convivir y que todos podamos llevarlo a cabo para beneficio, en este caso, del grupo, ¿ok? Ese reglamento, ustedes lo pueden manejar en la plataforma. Recuerden que la Secundaria Técnica 17 está teniendo ahorita una plataforma en la cual nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes. Esa plataforma la van a poder encontrar ustedes en Google. También es importante que lo entren a la página de Facebook, en donde está la página de la Escuela Secundaria Técnica 17, y en donde ustedes pueden interactuar con nosotros. Vamos a analizar lo que es la sesión del día de hoy. Vamos a ver cuáles son las normas más favorables. Vamos a escribirlas en ese reglamento y lo vamos a mandar a la plataforma. Es importante que ustedes vean la función de las figuras de autoridad, que vean la necesidad de que existan las normas y las reglas y que las puedan aplicar en su vida cotidiana. Eso es lo más importante, que ustedes tengan la capacidad de poder aplicar esas normas en su vida cotidiana, en donde estén, en la escuela, en la familia, en el cine, en el parque, porque hay normas escritas y no escritas. Y esas normas nosotros las debemos saber aplicar. Así es lo que buscamos en un momento dado con este tema, es que ustedes, esas normas y reglas sean parte de ustedes, conformen su ser, porque es con el que se van a comportar toda la vida de aquí en adelante. Es decir, estas normas nos van a aprender a ser en una sociedad, en una comunidad en la cual pertenecemos, en la cual nos desarrollamos y en la cual tenemos que procurar evitar lo que viene siendo la violencia. Es una manera de respetar al otro. Si yo respeto al otro, no voy a tener ningún problema para poder convivir de una manera adecuada. Ojalá que, digamos, esta actividad y esta breve charla que hemos tenido con ustedes les ayude en un momento dado a clarificar lo que vienen siendo las normas y reglas. Adelante, maestro Frías. Mis estimados alumnos,
No se desesperen. En muy poco tiempo vamos a estar otra vez interactuando personalmente. Sabemos que ha sido muy difícil, pero tengan la seguridad de que les vamos a dar todos los elementos para poderlos recuperar rápido, para que ustedes puedan estar bien, para que el programa lo terminemos en tiempo y forma, y sobre todo, interactuar con ustedes, que es lo que ya queremos todos nosotros. Todos los docentes ya queremos trabajar con ustedes, que puedan aprender directamente, en este caso, en cada una de las asignaturas. Un poquito de paciencia, muchachos. De verdad, ya los extrañamos, ya queremos estar con ustedes dentro de las aulas, pero ya en muy poco tiempo estaremos viéndonos, saludándonos y sobre todo compartiendo todos los aprendizajes que tenemos para poderlos sacar lo más rápido posible dentro del programa de formación cívica y ética. Yo me despido dándoles y deseándoles sobre todo que estén bien, que puedan trabajar lo mejor posible y sobre todo, muchachos, que tengan la capacidad de esa empatía, que ustedes tengan todo lo que hemos visto nosotros en clase, que tengan la oportunidad de desarrollarlo ahorita, que es cuando lo estamos necesitando. Vamos a echarle ganas, muchachos, y me despido con esta frase. No hay aprendizaje si no hay un complemento que permita como tal llegar a las mejores fibras de cada uno de los seres humanos. Eso es lo que buscamos. Con este acontecimiento que nos dio la naturaleza, podemos de verdad aprender mucho. Ya lo aprendimos, como en las calles, salieron miles y miles de personas a ayudar al otro. No lo conocían, sin embargo, fueron y lo ayudaron. Eso también se vive dentro de la formación cívica y ética. Muchachos, espero verlos pronto. Muchachos, también me uno al comentario que hizo el profesor Frías. También los extrañamos. Esperamos muy pronto estar nuevamente con ustedes. Esta situación yo creo que nos ha servido para empezar a desarrollar o fortalecer esas habilidades para la vida. Generar lo que hemos platicado en clase, fortalecer esos 8 valores de los que constantemente hemos estado reforzando durante el ciclo escolar. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos muy pronto en las instalaciones que nos serán asignados. Nuevamente los invitamos a visitar la plataforma. Los maestros dejaremos algunas actividades y esperamos que en un momento dado nos puedan retroalimentar con esas actividades que hemos implementado. Muchísimas gracias, les enviamos un cordial saludo en nombre de la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 17 Artes Decorativas. Gracias y hasta luego.